Soy Python Django Developer en Ayesa. Llevo trabajando con Django y Python unos 4 o 5 años ya. Y hoy vengo a hablar de Django Channels. Entonces, empezamos con el modelo tradicional de Django, ¿vale? Django, originalmente, la forma de trabajar que tiene es, tú tienes, haces una petición, la procesas y él te envía una respuesta. De una manera simplista, ¿vale? Tengo una imagen, esta imagen la cogí del blog de Heroku, que tiene un artículo muy bueno sobre Django Channel. Y bueno, de manera muy simplista, esta es la forma en la que tiene de trabajar. El navegador lanza una request, la procesa, se la pasa a Django y te vuelve una response. Esto está bien, pero a día de hoy la programación dirigida a eventos está llenándolo todo, ¿vale? Estamos intentando que todo sea en tiempo real. Hay mucha programación tirando por ahí y Django, pues en ese sentido no lo tiene integrado, ¿vale? Hay formas de hacerlo, pero no hay algo estándar, por así decirlo. ¿Qué es Django Channel? Bueno, pues Django Channel es un proyecto que empezó el creador de South. Vale, lo tengo aquí delante. Vale, esta es. Hay un vídeo de la PyCon de este año de Andrew Godwin, que es el que lleva el proyecto y explica muy bien qué es lo que quiere hacer por dentro, el funcionamiento. Yo esta charla la voy a intentar enfocar más a nivel práctico, ver cómo ha intentado embeber el funcionamiento que tiene Channel, embeberlo dentro de Django para que no cambie drásticamente la forma. ¿Vale? Entonces, volvemos atrás. Vale, entonces, estamos aquí. ¿Qué es Channel? Channel fue anunciado como proyecto oficial de Django en septiembre de 2016, hace poco. La Fundación de Mozilla apoyó hace un año, más o menos, con este proyecto con 150.000 euros, que fue lo que le dio el empujón para que tomara forma. Y bueno, ¿qué es Channel? Pues Channel añade una nueva capa que permite principalmente dos características. Una es los WebSockets, soporte para WebSockets, y otra es las tareas en segundo plano. Aunque las tareas en segundo plano sí están más estandarizadas en Django, con todo, si hay gente que trabaja con Django normalmente, pues Celery, ¿no? con Rabbit MQ como broker, o Redis o cualquier otra implementación. Difiere un poco porque la forma en que implementa las tareas en segundo plano es como máximo una, o sea, es te llega a salvar un modelo, por ejemplo, salvas un dato y te lanza la petición, la tarea, y te la envía una vez, ¿vale? Está implementado así. Sin embargo, Celery, pues, o la forma en que se hace ahora normalmente, pues puedes controlar el envío y si falla volver a intentarlo, cada que hay tiempo y tal. Entonces no es exactamente lo mismo, pero nos sirve. La forma de controlarlo programáticamente se puede hacer y es muy potente. Bueno, aparte de esto, también implementará, ¿no? Tendrá el HTTP 2 Server Push, soporte para sesión y autenticación para WebSocket, login de usuarios en WebSocket basado en las cookies y la posibilidad de ampliación a otros protocolos, tipo de eventos, WebRTC, SMS, etc. Bueno, WebSocket. WebSocket, la implementación, ¿vale? La implementación en lo que es el protocolo, lo que nos va a dar, el plus que nos da es cambiar la forma en la que simulamos actualmente un tiempo real, ¿no? Mediante Ajax y nos va a quitar ese constante de pedir al servidor la información, ver si hay, si no hay y demás. Entonces, los WebSockets pues nos da un canal abierto entre servidor y cliente y en el momento en el que haya un detecto, un cambio, un evento que está recibiendo, pues
todos los que estén suscritos a ese evento pues recibirán la información. Bueno, ahí pone USG y server, pero realmente lo cambian, ¿vale? En Django Channel van a meter un, lo que han llamado un ASGI, un asynchronous server gateway interface. Vale, bueno, también nos permite que el cliente haga push al servidor, ¿vale? El típico ejemplo de un chat. Tienes el socket abierto y tú le envías el mensaje y luego lo devuelves. Es el típico ejemplo que está por todos lados. Vale, esto es una cosa interesante. ¿Hay otras implementaciones de WebSockets para Django? Sí, sí, hay cosas hechas. Al final es código Python, Python soporta WebSockets. Lo que se intenta con Channel es estandarizar un poco y hacer que la programación asíncrona, orientada a eventos, no choque tanto con lo que ya hay de Django y pueda seguir utilizando la programación HTTP normal, ¿no? De request response, e integrarla con la asíncrona, con la dirigida a eventos. Esta es la principal finalidad que tiene Django Channel en este aspecto. Ahora luego veremos un ejemplo, voy a intentar hacer una demo en vivo, espero no checarme. Y vemos lo fácil que es con muy poco código e implementar un pequeño ejemplo. Ejemplos de implementaciones para WebSocket en Python. Pues, nada más que tenéis que meteros en Python o WebSocket y viene el listado. O sea, de hecho, hay uno que es para Django Socket.io, que yo no lo conocía. Bueno, había visto, pero no lo he probado. Pero el tema es que cada uno tiene su forma de hacerlo. Entonces, no es... lo que te da Channel es que tú, sabiendo Django, te lees la documentación y en poco tiempo vas a poder hacer cosas y pruebas de concepto. Vale, ¿cómo funciona esto? Pues, a ver, la charla, lo he dicho al principio, la finalidad de esta charla no es explicar cómo lo van a hacer por dentro, qué es lo que cambian, ¿vale? Hay un vídeo que es del propio Andrew, y lo explica muy bien, o sea, explica cómo cambian que el layer, el channel layer que meten por medio, que es un ready al final, que es el que recibe las peticiones, y bueno, al final van a tener un worker, que es el que, espérate, lo explico con un gráfico que hay ahí, a lo mejor se entiende mejor. Estas son las tres patas clave, ¿vale? Que vamos a tener, que es el channel backend, que es el que va a controlar las peticiones, ¿vale? Es el responsable de transporte de los mensajes. El worker server, que es el que escuchará los canales, los channels, y lo ejecutará el código, ¿vale? Lo derivará al consumidor, que es el que controlará ese mensaje, ese evento. Y el interface server, que es el que comunica a Django, ¿no? con el resto, con el navegador y con la aplicación y demás. Es un adaptador a USGI, el ASGI que he comentado antes. Vale, esta es un gráfico un poco que es la forma nueva que va a tener, ¿vale? El Channel Layer, que ahora mismo la implementación que tiene, hay varias, pero la que te recomiendan, ¿no? La que está en todos lados es con Redis. Y luego, pues, el Run Server, tú cuando ejecutas Run Server ya con Channel instalado, hace como un wrapper, y lo que ejecutas son workers que escuchan los eventos y derivan a los consumidores. Vale, los conceptos clave para empezar, pues, bueno, Channel, que es un canal al final, es un FIFO, una cola, en la que recibe las tareas y las deriva, ¿vale? Lo nombras como una cadena y es lo que he dicho, entrega como máximo una vez. Grupo, que son el conjunto de canales que suscribes a un evento de escucha, ¿vale? Para luego controlar con el consumidor. Y los mensajes, que es la representación de la sesión de HTTP WebSocket. Vale, veamos ejemplo y
A ver cómo acabamos. Vale, en la documentación de Channel viene, te hace referencia a un GitHub, que es Channel Sample, que es el, hay tres ejemplos actualmente, está el LiveBlog, el Multichat y hay otro que es el Pinting Data, creo que era, no recuerdo bien. Y son muy, muy claros, ¿vale? Pues uno es este, básicamente queremos que la gente tenga las nuevas entradas en un blog publicadas sin refrescar la página, ¿vale? Pues lo que haríamos es, cuando alguien entra en ese blog, abrimos un WebSocket. Ese WebSocket agrega a un grupo, se agrega a un grupo y cuando se guarda el post en el 6 del modelo o en una señal, eso podemos hacerlo como queramos, enviamos el mensaje a ese grupo. Entonces, todos los suscritos a ese grupo recibirán a través del WebSocket la notificación que, bueno, se la enviamos con un JSON y ya, pues, controlas a través de cliente la notificación. Luego veremos este ejemplo ahora en vivo. Básicamente, el código, pues, arriba tendremos un fichero, un consumer, donde definiremos el socket cuando se conecta, definimos el grupo LiveBlog y lo añadimos, ¿vale?, al canal. Y luego en el 6 del post, pues decimos que todos los que están suscritos a LiveBlog le enviamos el texto, en este caso le enviamos el ID del post. Bueno, me gustaría enseñar ese ejemplo un momentito, si queréis. Okay. Vale, aquí tenemos el blog. Accedemos. Vale. Si entramos dentro, tenemos dos posts. Pues ahora crearemos uno. Vale. Pues nada. Este es el ejemplo, magnífico. Ha funcionado. Vale. Aquí no hay nada. Esto es un ejemplo descargado y no hay mucho más. Solo ejecutarlo y... Pero bueno. Seguimos. El chat. Vale. Este es un poco más complejo. Aquí, bueno, si buscáis por internet un poco, este es el ejemplo que viene en todos lados, el chat, pues ese es como el eco. La gente puede enviar mensajes y se envían a todo el mundo conectado en ese chat. Cuando las personas entran en un chat, pues se unen al grupo. Aquí entra
Aquí entra en el factor de que el cliente puede hacer push al server. Tú cuando entras en un challenge mandas un push al server y suscribe, le mandas el comando join, y entonces lo que haces es suscribir ese usuario a ese chat. En este caso lo suscribe a todos porque es un chat solo. Ahora enseñaré el de multichat, que es el que es un poco más complejo. Y entonces lo que hace es que solamente manda los mensajes lo que realmente queremos, no a todo el mundo, no hace un broadcasting a todos, sino simplemente a los que están suscritos a ese evento. Es un poco más complejo que añadir un grupo chat y que envía a todo el mundo, ¿vale? Vale, este es el routing en el que, bueno, como veis, se parece mucho al modelo que tiene Django de definir y casar la URL con la view. Por eso digo que lo que han intentado es comunificar un poco, estandarizar un poco, que no cueste tanto trabajo, si sabes Django, tener una implementación de esto. Tú defines el routing y aquí defines el connect del WebSocket con el consumer que va a manejar ese WebSocket. Entonces, cuando tú abres el WebSocket en el navegador, te va a WS Connect, que es el de arriba, entonces suscribe a ese canal, al grupo chat. ¿Vale? Ahora veremos cómo, dependiendo del chat en el que tú entres, porque puedes tener varios, cuando pulsas le envías por cliente el ID del chat y suscribes a ese cliente a ese chat. Sin embargo, los otros mensajes de los demás no le va a llegar, porque no está suscrito. En este caso, tal y como está aquí, es muy simplista, envía todo a todo el mundo. Vale, hacemos la demo de... Voy a enseñar este del chat, que está curioso. Y luego hacemos uno que se me ha ocurrido a mí una paja mental y a ver si sale. Vale. Vale, este es el ejemplo del chat, ¿vale? Vamos a ver un poco de código por encima para que veáis a lo que me refería con suscribir a los chats en concreto, ¿no? Vale, este es el ejemplo del chat. Nos lo vamos.
Vaya. ¿Vale? Estos son los distintos chats, ¿vale? Cuando hacemos clic en uno de ellos, esto hace un control al evento y envía al servidor el push donde le dice, oye, suscríbeme a este cliente en el grupo del chat de PyCon S. En este caso, aquí no suscribimos igual. Y aquí simplemente, bueno, es la petición de... ¿Vale? Este proceso de petición es el receive del WebSocket y lo que hace es reenviarla a todo el que esté suscrito en ese canal. ¿Vale? Cuando te marchas, hace lo mismo, controla con el disconnect y hace lo mismo, te manda el mensaje. La implementación... Vale. Vale, pues se me ocurrió la genial idea de poder compartir archivos. Como Dropbox ya estaba cogido, pues me inventé un nombre, no sé, para ti, para mí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no ha hecho gracia, ¿vale? Vale, el modelo es muy simple, tenemos un modelo... box, carpeta, relacionado con los ficheros, ¿vale? Están relacionados y con los usuarios que lo comparten. Entonces, abrimos otra sesión. Vaya. Tengo los ejemplos aquí de antes. Vale, pues tenemos dos usuarios, ambos comparten la carpeta pelis. Este usuario sube, por ejemplo, y el señor de los anillos lo convertimos en una jarra de cerveza. A pelis. Guardamos. Y esta es la forma en la que tradicionalmente funciona Django, ¿vale? Te guarda y cuando refresca, te pinto a través del template, te pinto lo que tienes. Aquí no pasa nada. Vale, pues... ¿Cómo convertimos esto con Django Channel en tiempo real? Pues, muy simple. Este es el código, vale. Vale, empezamos. Nos creamos un fichero consumer dentro de la aplicación y en el que definimos los tres métodos que estarán atados
a la creación, al conectar, a desconectar y al receive del WebSocket, que son estos tres. Lo que hacemos es cuando abrimos el WebSocket, lo conectamos al grupo Box. Cuando recibe un mensaje, le pasamos el mensaje aquí y aquí, el disconnect. Creamos un fichero routing. Estos son 20 líneas de código, es muy poco. Como dije antes, en el routing hacemos la conexión, ¿vale? El pareo del WebSocket Connect con los consumidores que tenemos que asociar, ¿vale? ¿Y cómo controlamos esto? Vale, pues en este caso, en el save del modelo, enviamos la notificación, simplemente montamos un diccionario con los datos que nos hacen falta y lo enviamos. Luego en cliente, aquí en cliente donde controlamos, abrimos el socket y en el onMessage lo controlamos. Si me viene una URL, pues montamos el fichero, lo añadimos y nada. Aquí simplemente pues para que se vea en los consoles, para que se vea el momento en el que conecta y en el que sale. Vamos a verlo. Vale, hacemos el mismo ejemplo de antes. ¿Vale? Ya nos ha pintado aquí en tiempo real el compartir fichero. Bueno, por lo menos no ha roto. Bueno, con esto pues acabamos. Si tenéis alguna pregunta o... Vale. El producto todavía está verde. De hecho, si entras a la documentación, te dice que no lo utilices en producción. De hecho, todavía están haciendo cambios en la API y no están ni por la versión 1.0. La idea era que entrara en Django 1.10. Por diversos motivos se ha retrasado y demás. Entonces, lo que pone, la última charla que dio Andrew, dijo que para la versión 2.0 del framework iba a estar. Y una vez que ya lo metan, pues lo puedes utilizar en producción sin problemas. Pero todavía están haciendo cambios, todavía no es recomendable. ¿Nada más? Bueno, pues tan bien o tan mal, ¿no?